Hey, yo soy el doctor Julián Sagredo y reivindicó el Estado Islámico el sangriento ataque a Moscú, en un centro de espectáculos como el Auditorio Nacional, donde había concierto de rock. Se presentaron unos supuestos islamistas del Estado Islámico a matar gente a diestra y siniestra. Mataron 40, hirieron a 100 aproximadamente. El Estado Islámico es un plan que desde la invasión de los Bush a Irak, ellos mismos te lo contaban, decían que lo que iba a pasar con el régimen de Saddam Hussein es que se iban a convertir en terroristas. Y bueno, ellos lo que hicieron fue infiltrar a lo que quedó de la gente de Saddam Hussein para irlos llevando de la mano también junto con los de Al Qaeda, que ya eran parte de la gente que trabajaba con la CIA, pues para trabajar con ellos, y el Estado Islámico se convirtió en un ejército proxy de la CIA que fue utilizado para ir en contra del gobierno de Bashar al-Assad y poder dominar Siria también. Y ahí es donde terminó esta aventura. En realidad la aventura iba a ser más larga. Iban a ir contra Yemen, que finalmente utilizaron a Arabia Saudita, pero tampoco les funcionó. Iban a ir contra Sudán, contra Somalia, contra Libia, contra Líbano y finalmente contra Irán. Entonces, si se fijan el plan, este plan se lo presentaron, bueno, se lo presentaron al Pentágono y lo filtraron los amigos de Wesley Clark, que era el comandante de la OTAN cuando la guerra de Yugoslavia, que Wesley Clark no es ninguna buena persona, pero en esto hizo un bien a la humanidad contándoles qué es lo que iba a hacer Estados Unidos, cuál era el plan. El Estado Islámico entonces en Siria se atoró porque llegó Rusia y dominó el espacio aéreo que estaba siendo utilizado por Israel y Estados Unidos para abrirle camino al Estado Islámico con supuestos bombardeos al Estado Islámico, que en realidad no le caían las bombas al Estado Islámico, sino le caían a los enemigos del Estado Islámico. Rusia puso estos sistemas S-300 en Siria, creo que puso unos S-400 también. Logró dominar el espacio aéreo, no permitir que estuvieran Estados Unidos e Israel metiéndose. Aunque Rusia nunca desarrolló una mala relación con Israel, tampoco es que coopera con él. Y finalmente derrotó al Estado Islámico junto con Trump. Que esto luego a la gente se le olvida, que Trump estuvo en contra del Estado Islámico. Ahora, en el discurso todo el mundo está en contra del Estado Islámico, pero el Estado Islámico utiliza armas de Israel y siempre sigue los mismos objetivos que Israel. Este caso, derrotar al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, es algo que necesita Israel para seguir expandiendo el plan de Estados Unidos en la región. Pasar los ductos, quieren volverse como los administradores del gas, pues de las riquezas del Medio Oriente, pero no les funcionó. Ahora, ¿están relacionados con Ucrania? Pues sí, a través de Georgia. ¿Se acuerdan que en Ucrania está este personaje, Saakashvili, que es georgiano? Y resulta que este grupo de el Estado Islámico es de Ingusetia. Ingusetia está justo arriba de Georgia en el Cáucaso. Entonces, pues sí, parece que tienen relación todos, ¿no? Lo que está pasando en Ucrania, lo que estaba pasando en Georgia, y ahora estos ataques también. Entonces, son las agencias de Estados Unidos tratando de provocar a Rusia para que Rusia sea la que inicie la Tercera Guerra Mundial. Vamos a ver toda la información que hay al respecto, vamos a ver los análisis, el profe de RI y otros analistas en Negocios TV. También tenemos a Ezequiel Bistoletti, tenemos a Villamil. Y hoy, como el tema principal no es la mañanera, vamos a basarnos en el resumen de Mañanera 360, no en lo que dice Rocha, sino en lo que dice el presidente en sus intervenciones, y vamos a ver algunas otras noticias nacionales. Yo creo la más importante es que Salinas Pliego entiende que quienes sí siguen a la 4T, pues son cercanos también a este
Jesús Ramírez. Pero pues la más importante es Claudia Sheinbaum, no le conviene irse contra Claudia Sheinbaum. ¿Creen que Jesús Ramírez, que el Fisgón, que Pedro Miguel son figuras débiles que pueden atacar? Pero la verdad es que pierden su tiempo. Vamos a ver cómo es que Salinas Pliego quiere atacar a Jesús Ramírez. Salió Beatriz Paredes a confirmar que a Xóchitl Gálvez la pusieron por dedazo los grandes intereses, que en este caso es Claudio X González y las empresas transnacionales depredadoras de los bosques, como es Kimberly Clark. Secuestro masivo de familias en Culiacán. Vamos a ver qué es lo que se sabe. Clara Brugada va a crear la Secretaría del Derecho al Agua. Pues creo que no va a poder porque es un tema federal, pero bueno, habrá que estudiarlo. La CONAGUA es una institución federal y yo creo que más bien se necesita una reforma de CONAGUA porque sigue estando como infiltrada por gente nefasta. Y dice aquí, cae la tuneada con coca a granel en Coyoacán, vendía armas por redes. Paz. Y ahí hubo un gringo que en Guanajuato se llevó a un señor y en el cofre y lo atropelló y lo mató. Y resulta que la gente dice que era un montachoques y ahora anda la gente festejando de que lo hayan matado. Vamos a ver qué pasó con ese caso que se llama de la Ford Roja, Ford Lobo Roja. Si alguien escuchó de este caso, anda por Twitter moviéndose mucho. Crean mapa con los edificios irregulares del cártel inmobiliario. Acá traigo mis risas a ver si me funcionan. Por lo menos a distancia me van a funcionar las risas. Por lo menos así. Aquí me las pongo. Aquí me las pongo así. A ver. A ver un poquito más fuerte. Así, mira. ¿No? Creo que sí van a funcionar. Luego, bueno, en la jornada el atentado en Moscú importante, pero privan de la libertad a 11 familias en Culiacán. Llegan 2.000 militares y miembros de la Guardia Nacional a reforzar seguridad en Culiacán. Abrirá Sheinbaum el debate presidencial. Fíjense que sigue Signalab escogiendo preguntas. Es una super tranza de Carla Humphrey. La verdad es que ese tema va a dar algo de qué hablar, ¿eh? El cómo van a escoger las preguntas del debate, los del Signalab, y una fórmula que al final la Carla Humphrey se sacó de la manga, que es que el Signalab genere miles de preguntas de la gente y después los moderadores agarren ahí preguntas. Y resulta que el moderador es un estúpido que hoy se puso a hablar mal del doctor Gatell. Es el tema, ni lo voy a tocar, pero ustedes ya cuando llegue el día del debate ya tengamos que hablar del tipo ese. La verdad es que qué nefasto. Dice aquí, Guardia Nacional de Texas dispara balas de goma contra 400 migrantes. Esto es algo grave. Hay una nueva ley de protección civil apoyada, aprobada por diputados. Y bueno, Mario Delgado le habla a la ultraderecha mundial de que no puede contra la voluntad del pueblo. Bueno, lo que pasa es que hay pueblos que no son tan inteligentes, ¿no? Como el argentino, que confunde una cosa con otra y que necesitan crear nuevos movimientos de izquierda o renovar los que tienen. Ilegal que Vox ofrezca apoyo a campaña de Gálvez. Con Vox ni a la esquina, dice Xóchitl Gálvez. La derecha de España se sumará a campaña de guerra sucia, dice AMLO. Tenemos noticias también de el Consejo Coordinador Empresarial, que al parecer se lleva bien con Claudia Sheinbaum. Pero dice que va a ser algún gobierno de centro y pues para nada. Claudia Sheinbaum es claramente de izquierda, obradorista y fuerte. Dice aquí que sin una candidatura asegurada, López-Gatell volvió al gobierno federal. La verdad es que López-Gatell no buscaba ninguna candidatura. Ante la crisis de Harfush y Clara Brugada, porque ambos en sus campañas, o antes de las campañas empezaron a mostrar ciertas debilidades y a hacer tratos con ciertos grupos, poco oscuro. Ya creo que ese problema está superado y Clara Brugada
viene de buena forma, pero entró López-Gatell a ver si podía generar una opción dentro de Morena más clara. Bueno, Sheinbaum asegura ante empresarios que Pemex sí tiene salida. Claro que sí, Pemex no solo tiene salida, sino un futuro prometedor. Vamos a ver también el tema de lo que aquí en México se conoció como Robotech, que es esta serie Macros, porque, bueno, yo soy aficionado a estar armando aviones de distintos tipos, y pues ahora me llegó el avión de Robotech que se convierte en robot y tiene una posición bien padre también, que es a la mitad, ¿no? Que es así como medio avión, medio robot. En México, ¿a estos cómo se les llamaba? Baritech, ¿no? Le llamaban Baritech. Es un guerrero Baritech de Robotech, pero la serie se llamaba Macross. Vamos a ver, porque el dibujante principal de Macross es básicamente quien inventó los Transformers porque quería ser ingeniero aeroespacial y no había realmente una institución que se dedicara a diseñar naves espaciales en Japón. Pues a mí me pasó lo mismo porque yo quería ser también diseñador de naves espaciales y no hay algo así en México, pero se puede uno dedicar a mil otras cosas. Después vamos a seguir viendo un poco sobre la microbiología de la cándida. Ahorita hay unas infecciones por otra cándida, pero sí es bueno enfocarse como en la más común, en la que tenemos todos en el cuerpo y cómo le puede causar problemas a las personas. Y según yo había yo seleccionado la canción que nos iba a tocar escuchar, pero ya se me borró, así que tengo que escoger otra y va a ser pues la que dice YouTube, que es esta. Bienvenidos al Mitote. Veo divina la forma, la roca se célula nació, respiración divina, fuerza importando al electrón, se hace el gradiente para el protón, se ha formado el ambiente correcto, que dio inicio a la evolución. Bombo, 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 de divina la formó, la roca se célula nació, respiración divina, pues transportando al electrón, se hace el gradiente para el protón, se ha formado el ambiente correcto, que dio inicio a la evolución. Bobo, bobo, la vida. Ciclo de Krebs transformará lo inerte y con suerte más vida habrá. Pues transportando al electrón, se hace el gradiente para el protón, se forma el ambiente correcto, que dio inicio a la evolución. Bobo, 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 la evolución. Bobo, 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 la evolución. Bueno, me pregunta por el productor, está aquí atrás. Está bien, ya se está recuperando, ya está más gordito. Ahí va comiendo, ya no tiene diarrea. Ya se le quitó solito, que me decían que le diera probióticos y no sé qué. No, este gato es de la calle. Dicen, ah, esos rayados sí están pesados. Y sí, esos rayados sí están pesados. Militares rusos. Hoy hubo un ataque terrorista en Rusia que ya todos han de conocer, entonces vamos a ahondar en el tema. Militares rusos, dice de la SENA, aseguran un área en el ayuntamiento de Krokus, en el extremo occidental de Moscú.
este sábado 23 de marzo del 2024, allá en Moscú. Ya es sábado, varios hombres armados irrumpieron en una gran sala de conciertos en Moscú y dispararon armas automáticas contra la multitud, hiriendo a un número no especificado de personas, provocando un incendio masivo en un aparente ataque terrorista días después de que el presidente Vladimir Putin consolidara su control sobre el país. Bueno, Estados Unidos lleva varias semanas anunciando que va a haber un ataque terrorista en Rusia, pues porque ellos mismos lo planearon. Así de fácil. El grupo Estado Islámico, que es de creación norteamericana, de las agencias de Estados Unidos, para no confundirnos, de la agencia principal de espionaje, reivindicó este viernes el ataque que se cometió en una sala de conciertos de un suburbio de Moscú, en el que murieron al menos 40 personas. Combatientes del EI, del Estado Islámico, mejor conocido como el ISIS, ¿no? La gente lo identifica más como ISIS. Atacaron una gran concentración en las afueras de la capital rusa, en Moscú, indicó el mismo grupo en un comunicado. Vamos a ver el reportaje de la jornada al respecto. Ah, no, de hecho es video. Un grupo de sujetos armados ha abierto fuego este viernes en el interior de la sala de conciertos Krokus City Hall, en la capital de Rusia, Moscú. Según fuentes consultadas por la agencia rusa de noticias TASS, los asistentes al evento están siendo evacuados. Los disparos podrían haberse realizado con una ametralladora. Más tarde, se ha declarado un incendio en el edificio. Efectivos del Escuadrón Especial de Respuesta Rápida de la Guardia Nacional de Moscú se han trasladado hasta el lugar de los hechos. Así, hasta el momento se desconocen las víctimas mortales y el daño de lo sucedido. Bueno, ahora ya se conoce, ¿no? 40 muertos. Sin reporte de mexicanos afectados por el ataque en Moscú, dice la embajada mexicana. Bueno, decenas de muertos y heridos en el atentado en Krokus City Hall en Moscú. Putin debate con los jefes del interior la investigación del ataque al Krokus City Hall. El atentado en Moscú es un acto repudiable que debe de ser investigado hasta las últimas consecuencias, dicen en Rusia. Y América Latina repudió el ataque terrorista a Moscú. El Consejo de Seguridad también llamó horrendo y cobarde el ataque en Moscú. Lo que es increíble es que contra el Estado Islámico creo que a nadie le duda, ¿no?, de estar en contra. Pues queda claro que la historia incluso va hasta el 11 de septiembre y que antes de que existiera el Estado Islámico existía Al-Qaeda y que ahora están medio mezclados. En Siria también peleaba Al-Qaeda al lado del Estado Islámico contra Al-Assad. Al-Assad entonces estaría del lado de los buenos, ¿no? Porque claramente para el mundo entero el Estado Islámico está del lado de los malos. Bueno, pero el Estado Islámico sigue los mismos objetivos que Israel y que Estados Unidos. Pues porque está manipulado. Está de alguna manera creado después de la guerra, de la Segunda Guerra de Irak. Creado por los Estados Unidos con el odio que había entre los seguidores de Saddam Hussein. Ese fue siempre el plan. Son sunitas los del Estado Islámico. Bueno, vamos a ver las entrevistas que hay, las opiniones de los expertos sobre el tema. Pero antes vamos a leer esto, miren. Estados Unidos sabía que iba a suceder y no compartió la información con Rusia. Y esto es algo claro, no es un invento. Es algo claro porque Estados Unidos salió luego a decir que no fue Ucrania. Entonces, ¿cómo puedes saber que no fue Ucrania? Y en ese momento no se sabía nada, ¿sí? O sea, todos los noticieros salieron y dijeron, Estados Unidos dice que no fue Ucrania. Bueno, ok, pero ¿cómo sabe que no fue Ucrania? ¿No? Pues porque ellos tienen información, ¿no? Entonces dice, aún no hay demasiada información sobre cómo se realizó el atentado terrorista en Krokus City Hall, pero autoridades de Estados Unidos ya deslindaron a Ucrania, lo que parece sospechoso, para un exoficial de la CIA, ahora comentarista, ¿no? Larry Johnson, oficial de inteligencia retirado de la CIA y exfuncionario del Departamento de Estado, cree que Estados Unidos tenía información anticipada del atentado terrorista del 22 de marzo en Moscú y no la compartió con Rusia. Ellos salieron y dijeron que la Casa Blanca, Biden y la comunidad de inteligencia estaban muy preocupados por lo que ellos llamaron en el descaro total
ataques justificados por Ucrania, por lo que claramente creo que Estados Unidos tenía conocimiento acerca de lo que iba a suceder y no lo compartió con Rusia. El exfuncionario dijo que le pareció extraño la rapidez con que Estados Unidos salió a deslindar a Ucrania del ataque, que dejó un saldo preliminar de 40 muertos y 145 heridos. Lo más extraño es que el Departamento de Estado salió inmediatamente y declaró que no había sido Ucrania. Todavía no sabemos cuántos tiradores había, no sabemos cuáles eran las armas, agregó el oficial de inteligencia retirado. Johnson insistió que cuando el gobierno de Estados Unidos ya había deslindado Ucrania, aún no había casi nada de información sobre el atentado, de las armas y mucho menos los perpetradores. No sabemos cuáles eran los explosivos, no sabemos cuántos fueron realmente los muertos, cuántos heridos, en ese momento no se sabía, pero Estados Unidos ya sabía que no había sido Ucrania. Ahora, ¿por qué? Porque si de repente se prueba que Zelensky estuvo envuelto en planear un ataque terrorista a Moscú, pues adiós Zelensky, ¿no? Hasta ahorita Rusia no ha matado a Zelensky porque Zelensky le ayuda más a la causa rusa que lo que le perjudica, ¿no? Pero en caso de que haya sido el que planeó todo esto, Zelensky no tiene realmente ni el cerebro ni la capacidad para hacer estas cosas, ¿no? Estos son cosas de agencias de espionaje. Así de plano. Entonces salió Zaharova, que es la vocera del gobierno en Rusia, diplomática, y dijo que la Casa Blanca no tiene derecho a conceder indulgencias a nadie, y que si tiene información, pues que entonces la comparta. ¿Cómo está diciendo que Ucrania no fue? Si es que al mismo tiempo no tienen información, ¿no? No tiene ningún sentido. O sea, que sí sabían los Estados Unidos de este ataque. Vamos a ver el análisis primero. En Negocios TV están, pues ya saben, pues de los mejores analistas. A veces sí tienen uno que otro esperpento por ahí, pero aquí vamos con el profe de Rey. Mira, primero que nada, hay que decir que Rusia tiende a ser muy cuidadosa con el tipo de conceptos que utiliza para cada paso que va dando. Históricamente, en estos 2 años, desde febrero del año 2022 hasta febrero del año 2024, se habían estado refiriendo a lo que sucede en Ucrania como la operación militar especial. Ahora ya dicen que están en estado de guerra. Y no es casual que en la medida que dicen hemos pasado al estado de guerra, Sergei Shoigu, el ministro de la Defensa de Rusia, ha anunciado 2 ejércitos con decenas de brigadas y también con otras divisiones, que nos da a entender que una de dos: o Rusia está pensando en acabar ya rápido el tema de Ucrania y por eso ha empezado a meter el acelerador, eso por un lado, o por otro lado se está preparando para la OTAN, para una especie de guerra convencional con la OTAN, y en un tercer escenario, incluso, si me lo permites, está mandando un mensaje disuasivo, porque en Europa, irresponsablemente, han estado elevando el tono de voz. Hemos visto a no solamente Macron jugándole al señor de la guerra, Francia ya tiene unos meses también declarándose en economía de guerra, es decir, todo el servicio de la producción bélica. Kaya Kallas incluso mandó el mensaje desde los países bálticos, que han actuado casi al unísono, como si los 3 países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, fueran uno solo, de una forma muy beligerante en contra de Rusia, y diciendo Kaya Kallas que no le tuvieran miedo a las armas tácticas nucleares, que no le tuvieran miedo a la disuasión nuclear de Rusia, que Putin estaba perdido porque tenía miedo. Imagínate, o sea, un país báltico diciendo que Rusia tenía miedo y que era momento de pensar en una guerra convencional a gran escala, porque ahí la OTAN podría derrotar a Rusia, cosa que no estoy muy seguro que suceda, porque en Ucrania sí que han estado aventando toda la carne al asador, decimos en México, y han tenido resultados desastrosos. Lo único positivo, digamos, ha sido que no han puesto vidas, oficialmente hablando, no han puesto vidas ni de países de la OTAN,
y tampoco de la Unión Europea, que cada vez se parecen más, cada vez se dibujan más las fronteras. Cuando uno escucha hablar a Charles Michel del Consejo Europeo, o cuando escucha hablar a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, o al mismo Josep Borrell, el jefe de la poca diplomacia europea, así le denomino, pareciera que fueran voceros de la OTAN y no de una integración regional que buscaba mejorar la vida de las clases medias en Europa a partir justamente de la integración aduanera, comercial, económica e incluso migratoria. Sin embargo, vemos que lejos de que se hable de la posibilidad de crear mecanismos de paz, cada vez se escucha la idea de que se tienen que elevar presupuestos militares, que se tiene que mandar más ayuda. Mira, hoy mismo escuchaba a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, hablar más en el sentido de seguir enviando más ayuda a Ucrania, cuando en su frontera sur Marruecos les está comiendo el pastel paulatina y progresivamente. Entonces, a veces hasta parece surrealista, a veces parece que estuvieras escuchando discursos de estos programas de parodia, pero cuando te das cuenta que sí son ellos, no lo puedes creer. Hay mucha irracionalidad ahí, Sergio. Francisco Javier, quiero saber también cómo lo estás viendo tú en un momento en el que además la economía europea está en problemas, ¿no? Que vamos a decir de Alemania, de los últimos datos que hemos conocido esta semana, empieza a haber ciertos movimientos también en el Banco de Inglaterra, pero bueno, más allá de la parte económica, los líderes europeos, pues hay muchos nombres, ¿no? Charles Michel, Josep Borrell, Macron, Olaf Scholz. Bueno, y estos están enfocados mucho en el tema de Europa, ¿no? Vamos a escuchar a Ezequiel, que él sí va por lo que pasó del atentado. Tres minutos. Recién en CNN. Naturalmente, recuerden el origen de la fuente, pero esta es la última novedad a escala global. ISIS se atribuye la responsabilidad del ataque en una concurrida sala de conciertos del área de Moscú que dejó al menos 40 muertos. ISIS se atribuyó la responsabilidad de un ataque en un popular complejo de salas de conciertos cerca de Moscú, llamado Crocus City Hall, que dejó al menos 40 muertos y más de 100 heridos después de que asaltantes irrumpieran en el lugar con armas y dispositivos incendiarios. El grupo terrorista asumió la responsabilidad del ataque en una breve declaración publicada por la agencia de noticias AMAC, afiliada a ISIS, en Telegram el viernes. El grupo no proporcionó pruebas que respalden la afirmación. Bueno, esto hasta el momento lo único y lo último publicado respecto a las declaraciones de autoría, ¿sí? A las reivindicaciones de la autoría del atentado, no necesariamente ciertas. Recuerden, muchas veces varios grupos realizan una reivindicación del mismo atentado, y recuerden naturalmente también la importancia de determinar quién perpetró esta barbaridad debido a las posibles consecuencias y a lo cercano o lo lejano de la relación con la guerra en Ucrania. Porque aún si efectivamente ese atentado fue perpetrado por ISIS, detrás de esto aparecen los patrocinadores de ISIS. ¿Sí? Detrás de esto aparecen los patrocinadores de ISIS. ¿Y quiénes patrocinan a ISIS? ¿Quiénes patrocinaron al ejército? ¿Quiénes generaron al ejército islámico? ¿Quiénes lo patrocinaron y quiénes lo patrocinan? Bueno, los mismos de siempre. ¿Sí? Estados Unidos, Reino Unido, Israel también. Incluso alguien podría presentar a la OTAN, pero bueno, ahí en la OTAN participan muchos países y no todos ellos, no podemos responsabilizar abiertamente a todos ellos, pero sí sin dudas a Estados Unidos por la invasión a Irak y el comienzo de una guerra civil en cuyo contexto apareció ISIS y en cuyo contexto comenzó Estados Unidos de manera directa a patrocinar a ISIS con el objetivo de generar la caída del gobierno de al-Assad en Siria, ¿sí? Después de la invasión a Irak, con su trágico saldo de 1 millón de muertos. La aparición del grupo ISIS en el marco de la guerra civil surgida como consecuencia de esa invasión comienza entonces una ampliación, una expansión de ese conflicto y genera un avance de ISIS, precisamente llamado Daesh, dentro de Siria, ¿sí? Una expansión de ese grupo terrorista y de una guerra civil hacia Siria, y ahí Estados Unidos abiertamente patrocina al ejército islámico, incluso lo patrocina en el presente con zonas liberadas en el territorio sirio tomado por los Estados Unidos, por la fuerza, en sus bases militares establecidas allí, sencillamente por la fuerza. Así que aún en el caso de que esto representase una información verdadera, aún así aparece en Estados Unidos detrás, pero claro, si de repente pudieran establecer una relación directa entre este atentado y los servicios de inteligencia ucranianos, bueno, entonces apareceríamos en una situación muy compleja, muy peligrosa por la posibilidad de un enfrentamiento directo de Rusia contra la OTAN. Otra de las... Pues sí, el vehículo en el que andaban los terroristas tenía placas de Ucrania y hay una relación. Parece ser más como los planes de la CIA en el Cáucaso, ¿no?
Vamos a ver adelante las imágenes que tiene Ezequiel. Habrían participado estas dos personas. Esta es una de las últimas noticias también. Los dos fotos de sospechosos en un Renault Clio, por cierto, de participar en este atentado. No los únicos, naturalmente. Esto, el último momento también. Podemos presentar también dos videos hasta ahora. No puede ser, es el Didi. No puede ser, otra vez el Didi. Difundidos por medios, como así también por usuarios particulares. Y después de eso vamos a realizar el análisis prometido. Por cierto, aquí en este canal vaticinamos que comenzarían los ataques terroristas en Rusia de aquí a poco. Recién antes de comenzar el programa recorría los últimos videos en la búsqueda. Vamos a ver esto. Así uno de estos cobardes me traza. Bueno, YouTube viene censurado la violencia en el video y el contexto es el repudio a los ataques terroristas. Terrible, terrible. Una cosa terrible. Este, el ingreso a Crocus City Hall, a esta sala de conciertos en un centro comercial en Moscú, alrededor de seis, por lo menos en esta imagen, seis o siete cobardes terroristas ametrallan a los empleados de seguridad como a la gente esperando a los transeúntes detrás de esta imagen aquí a la izquierda. Bueno, y tiene muy buen comentario Josh, dice que los drones que utilizaron para las explosiones, porque al parecer los explosivos los llevaron drones, tenían muy largo alcance y que eso no lo puede hacer ni Ucrania ni el ISIS, que lo más probable es que haya venido más arriba. Aunque, como bien dice Ezequiel, la OTAN tiene muchos países y no necesariamente esos países están enterados de este tipo de cosas, ¿no? Por aquí, naturalmente, uno de los empleados de seguridad asesinados. Y detrás de esta imagen desenfocada terriblemente, una pila de cadáveres, la gente apiñada como podía, protegida la una contra la otra, generaron contra una esquina, ¿no? De alguna manera arrinconados allí. Una imagen dantesca, la gente apilada en búsqueda de protección y ametrallados a sangre fría por estos malvivientes. Aquí otro de los videos. Esta otra escena aparentemente comercial. Todos armados con fusiles largos, con fusiles AK-47. Ya modernizados los AK-47. Según los reportes, estos terroristas no solo aparecían armados con fusiles, sino también con armas incendiarias y generaron un incendio muy grande, por cierto, en la parte superior de este complejo. Aquí imágenes recogidas por transeúntes con los servicios de emergencia, las ambulancias, los bomberos, en el combate contra el fuego. Aquí algunas imágenes más. Voy presentando todo esto de manera muy rápida dentro de este mare magnum de informaciones dispersas por ahí. Esto fue recogido en diversos... Telegram. Aquí la imagen del escape desesperado de la gente a través de un puente por encima de una autopista. Mucho gente escapando de esta barbarie. La gente escucha escapando. Más de esto. Nuevas imágenes aquí también publicadas hace nada de gritos, desesperadas, tiros incluso. Recuerda mucho a los atentados. Lo recordarán, ¿sí? Los separatistas chechenos en aquel momento, en el teatro ruso también. Eh,
Y en aquellos tiempos de la guerra de Chechenia yo no entendía tanto qué estaba pasando, ¿no? Había mucha desinformación. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Armar supuesto terrorismo islámico para irte en contra del enemigo de Estados Unidos. Y pues es lo mismo que hicieron en el 11 de septiembre, pero contra sí mismos, para tener un pretexto. De 20 años, si no recuerdo mal, por un recién asumido como presidente. Quería recordar el nombre del teatro aquí, Teatro Dubrovka, 130 muertos. Bueno, la mayoría de ellos asfixiados por los gases utilizados en la acción contra los terroristas. 130 muertos en el Teatro Dubrovka, ¿sí? Recuerda mucho a eso de alguna manera. Por aquí, más videos a la llegada de helicópteros para la evacuación de los heridos. Bueno, un video cortito por ahí. Recién esto publicado también, esto de hace 10 segundos. Voy recogiendo cosas a medida que presentamos, a medida que vamos presentando. Segundo. Непонятный. Потом я уже увидела, что там за ними идут люди, которые стреляют. Они быстрее, быстрее пробежали в эти двери. Там еще стоял охранник, стояли охранники, проверяли сумки и билет. Я в этот момент поднималась по эскалатору. Я забежала в туалет. Там уже началась давка такая. Это был просто ужас какой-то. Там очень страшно. На самом деле внутри ничего не видно из-за дыма. Я даже не могла спуститься, хотя там был всего один пролет. Qué rápido hablan los rusos, ¿no? Qué rápido. Pues sí, la señora estaba hablando de que, de narrando que vivió. Vamos a regresarle para leerlo, pero le tengo que poner más lento porque está súper rápido. Pongo. Sí, demoledoras. Ahí. Dice una superviviente: vi que había gente disparando detrás de ellos. Corrían cada vez más rápido, pasando por las puertas. Todavía había guardias parados ahí revisando los boletos. En ese momento yo estaba subiendo las escaleras mecánicas, corrí al baño en la aglomeración. Fue simplemente un horror, un horror. Daba mucho miedo, no se podía ver nada dentro del humo, ni siquiera un tramo de las escaleras. Dios mío, tengo miedo por esa gente. Menos mal que salió a tiempo. Ni siquiera esto antes de las ambulancias, antes de la llegada de los servicios de emergencia y de las operaciones, los servicios de operaciones especiales, incluso antes este documento de esta pobre mujer, aparentemente embarazada, ¿no? No, una cartera, eso, perdón. Como disparador para el análisis podemos presentar esto, bien, ¿no? Las declaraciones del inefable de Kirby, no recuerdo. Indicio. Entonces, vamos a ver esto. De que no estábamos enterados de la posibilidad de esto, ningún indicio apuntando a esto, ¿no? Conocimiento por anticipado de este terrible ataque. Atención a la pregunta del periodista. Pero sí hay. O sea, Estados Unidos estuvo diciendo hace unos días de que iba a haber ataque en Rusia, lo presentó Villamil. Dice, la embajada en el 8 de marzo avisó que iba a haber, que era inminente un ataque en Moscú por parte de extremistas. Sí, dejaré que el Departamento de Estado explique eso, pero yo creo que eso no tiene nada que ver con este otro ataque. Ah, bueno. Ah, bueno, ¿qué onda con esta cuata, no? La pregunta del periodista relativa a una advertencia emitida por los Estados Unidos 2 semanas atrás, más o menos. Aquí, la fecha exacta, el 8 de marzo, llamando a la población estadounidense en Moscú a... Sí, o sea, la embajada de Estados Unidos en Rusia le avisó a sus ciudadanos de que iba a haber un ataque terrorista el 8 de marzo, o sea, claro que sí sabían. Participar en actividades masivas por peligros, claro que sí sabían. De ataques, ¿sí? Advierte sobre un inminente... The embassy warns of imminent attack in Moscow. Un inminente ataque en Moscú por parte de extremistas. Hace 2 semanas, la advertencia de Estados Unidos a sus ciudadanos en Moscú. La respuesta de Kirby, no, yo no he enterado nada, que responda el Departamento de Estado. Bueno, Y Ezequiel no lo muestra, pero sí, ese tipo dijo que no tiene nada que ver con Ucrania. ¿Cómo sabe, no?
¿Cómo sabe que no tiene nada que ver con Ucrania? A ver, por acá tiene más imágenes, mira. ¿Cuál es la información sobre esto? Fotos del mismo Renault Clio con un techo negro, estos techos transparentes o translúcidos, licencia de Tver, una región de Rusia, ahora, naturalmente, en búsqueda como objetivo número uno de las fuerzas policiales en Rusia, buscado por todo Moscú. Ahorita vemos con Villamil se identificó un ciudadano de Ingusetia que está al lado de Chechenia en el Cáucaso ruso. Solo responden en el caso de existencia de material fílmico, de una cámara. Entonces, cámara como esta, ¿sí? Entonces, todos los autos van generando de alguna manera un video permanente. No a la espera de un atentado terrorista, obviamente, sino sencillamente por que esa es la única forma del pago, del cobro del seguro en el caso de un accidente. Por eso la cámara montada en la parte delantera del auto y ahora no acompaña lo sucedido, ¿no? No acompaña los hechos. Por aquí una imagen fotográfica de intensamente con el mismo Renault Clio con baúl y con el techo translúcido de color negro. Información de recién. Estos canales inmediatamente después de abandonar Rusia. Bueno, vamos a seguir viendo las evidencias. Ahora con el Guacamole News. Vamos a verlo. Guacamole News. Ya habría ocurrido. Y bueno, ahí empezaba el desastre en Moscú. Ahí estaba, ese es el momento en el que empiezan a atacar a las personas, como usted puede observar. Vamos a ver qué más tiene. ¿Qué más tiene Guacamole News? Guacamole News, a ver, por acá me... Ese es el momento exacto del ataque. Como usted puede ver, la gente aún no... O sea, muchos todavía estaban en la incredulidad de qué estaba ocurriendo. Algunos no corren entrada. Y bueno, cuando ya empieza a generarse el terror, pues empiezan a esconderse y a tratar de correr. Es un concierto, es un evento masivo lo que estábamos viendo. Corriendo, saliendo de esta sala de conciertos. Ahí en el Crocus. Esto es Moscú. Todavía no hay. Es la madrugada. Seguramente en algún... Muy buenos. Tenemos en español muy buenos analistas. Pero todos estos sí se arma una buena historia. Dado que se esperaron. Ahí lo llevan. Ahí lo llevan a uno. Agarraron a uno. La calidad del video, ese es el video que está subiendo en las redes sociales y en los canales de Telegram. Así que ahí llevan a este detenido. ¿Qué le va a pasar? Bueno, ya imaginarán ustedes, lo van a hacer hablar, porque lo van a hacer hablar. Esto es lo que está ocurriendo en esta medianoche, madrugada en Moscú, una noche de... Sí, dice Gabriel que ya había habido un evento parecido, sí, una toma de un teatro en Chechenia, ciertamente. No me acuerdo dónde fue, por chechenos, sí, que tomaron un teatro, que era en Moscú también, ¿no? Que lo tomaron los chechenos, sí, muy parecido. ¿Qué, se pregunta Luis Ambriz qué fin tiene esto, ¿no? Y dice él que
Él cree que es para justificar una invasión a Rusia. No, o sea, Rusia nadie lo puede invadir. Nadie lo puede invadir a Rusia. Eso es imposible. A Rusia no se le puede invadir. No, lo que quieren es que Rusia comience la Tercera Guerra Mundial. O sea, ven inminente una confrontación. Hicieron estas mismas matemáticas las hicimos nosotros. De que para que Estados Unidos pudiera combatir contra Rusia y China, dado el poder militar actual de Rusia y de China y de Corea del Norte, vamos a poner a Corea del Norte también, tenían que pues juntar a Alemania, pero a Alemania no le sirvió de nada, tenían que juntar a Japón y a Corea del Sur, que tampoco les sirve de mucho, y bueno, pues como no les alcanza, ellos creen que pues con... tirando la imagen de Putin o creando una guerra nuclear, pero para poder realmente, miren, son élites de banqueros, o sea, detrás de la CIA, no son unos locos en la CIA los que están planeando todo esto. La CIA es como los espías que realmente ejecutan los planes, pero ¿quiénes están detrás de estas agencias? Pues resulta que no es el pueblo de Estados Unidos, son grandes banqueros y el complejo militar industrial. Mezclados unos arriba de otros y de formas complejas. Podemos notar en Europa a la banca Rothschild, en Estados Unidos a los Rockefeller y así, pero son un montón de nombres y además se han ido mezclando y son más y más nombres, ¿no? Familias, los banqueros. A ellos han estado comprando tierras en Nueva Zelanda, han estado haciendo refugios nucleares en Nueva Zelanda muy grandes con mucho dinero que tienen. Entonces ellos han visto como su última salida, sí, también el Mossad, claramente, Anito, también el Mossad, la CIA y el Mossad, entre el Mossad y la CIA, y cada vez más el Mossad que la CIA, entre el Mossad y la CIA han infiltrado, han creado al Estado Islámico y lo han puesto a trabajar para sí mismos, ¿no? Claro, con infiltrados, ¿no? Entre comillas, porque es de creación realmente de las agencias el Estado Islámico, aprovechando la situación en Irak y también la situación en Palestina. Bueno, pero lo que quieren estos banqueros es que la guerra nuclear la comience Rusia. Eso es lo que quieren esos locos, porque están pensando en una guerra nuclear, pero yo ya les platiqué que las bombas nucleares, bueno, excepto Corea del Norte, pero también tiene pulsos electromagnéticos Corea del Norte, pero si Corea del Norte ataca, va a atacar Guam y la va a destruir, sí la va a destruir. Pero Rusia no se atrevería a lanzarle una bomba nuclear a una ciudad o a ningún lado. Los rusos no tienen sus bombas nucleares para estar matando gente. Los rusos tienen bombas nucleares para acabar con quien los ataque nuclear. Entonces, si es eso mismo piensan en Occidente, tenemos nuestras bombas para acabar con quien nos ataque nuclear. Entonces, necesitan que alguien los ataque nuclear. Entonces, necesitan que Rusia provoque la Tercera Guerra Mundial. Pero Rusia ya dijo que ellos no van a provocar la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, lo que está pasando ahora es que está Rusia atacando la red eléctrica de Ucrania. No se va a distraer de Ucrania. No va a atacar a otro país. No se va a meter en otro problema. No va a ir a Ingusetia a armar una guerra. No. No se va a distraer. Va a seguir con su operación en Ucrania y la va a terminar. Entonces está yéndose con más fuerza sobre los centros de operación, sobre los centros de mando, a destruir la línea del frente. Esa guerra de Ucrania se va a acabar muy pronto. Entonces Rusia no se va a distraer de lo de la guerra de Ucrania. Pero el objetivo era ese, provocar a Rusia para que Rusia o se distrajera o genera o de plano o dijera son los de Ucrania y les lanzaron una bomba nuclear. Pero lo que quiere Estados Unidos, lo que quiere Europa es que las bombas nucleares sean allá en Ucrania, en Rusia, no en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Bueno, esto claramente no les va a funcionar, no tiene ningún sentido. Esta es una de las camionetas. ¿La camioneta? La camioneta que utilizaron
Un montón de gente, al parecer, llegaron a cometer este ataque con placas de Ucrania, pero esta es la provocación, ¿no? Que Rusia diga, ah, es Ucrania, les vamos a aventar un superbombazo. Pues no. Y así van a seguir, ¿eh? Y les digo, esto va a seguir aumentando al grado de que en algún momento Israel va a querer provocar a Irán ya directamente. Ya directamente. Y como Irán no le va a contestar, entonces le van a subir el volumen hasta aventarle una bomba nuclear a Irán. A mí me queda claro que hasta allá van a llegar. ¿Por qué? Porque pues Israel se va a desesperar de que pierde Ucrania, de que pierde Georgia, de que pierden todos, de que pierde ella, que pierden todos. Entonces, quien necesitan la guerra nuclear es una cosa terrible. Pero no va a haber guerra nuclear, va a haber un bombazo por aquí, un bombazo por acá y se acabó. Sí, yo creo que sí, máximo son dos bombazos y algún pulso electromagnético o algún arma para desarmar al enemigo nueva que muestre Rusia o que muestre China, algún arma nueva que digan, miren, ¿no? Bájenle, te apago. Esa es la camioneta en la que llegaron los atacantes. Dice Adrián Fernández, ¿cómo pueden circular vehículos de Ucrania en Rusia? Pues sí, sí se puede. O sea, en Europa todos los vehículos de todos lados pueden circular por todos lados. Y hay que recordar que Rusia, la zona de Moscú, ¿no? Pues es parte de Europa. Así es que bueno, pues es parte de lo que está ocurriendo. Miren, tiene Villamil fotos, tiene miren estas fotos. Son de Ingusetia. Son las personas que están bajo búsqueda por lo que acaba de ocurrir allá en Moscú. Interesante, algunos otros datos. El techo del recinto quedó completamente envuelto en llamas y pronto empezó a derrumbarse. Algunas personas fueron evacuadas directamente del tejado donde habían subido para escapar de los atacantes ahí en el Crocus. Se desplegaron helicópteros, más de 320 personas y más de 130 unidades de equipo. El Comité de Investigaciones de Rusia, dice RT, abrió una causa penal sobre el ataque. Un grupo operativo del organismo se dirigió al lugar de los hechos. La vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, calificó esto de crimen atroz, subrayando que se trata de un sangriento atentado de terror que tiene lugar ante los ojos de toda la humanidad. Desde luego, ya han llegado condenas de varias partes del mundo. Miren, acá está otra vez el carrito, ¿no? El Renault, el del Didi. Otra vez el pinche Didi. Bueno, de alguna manera tenemos que bajarle a la tensión, ¿no? Creo que estas son imágenes que ya habíamos visto. Y bueno, pues ahí está, ¿no? La provocación. Provocación fuerte. Provocación dura. Ciertamente. No es el plan del gobierno de los Estados Unidos. No es el plan de Rusia. Es el plan de las élites. Es el plan de las élites. Y es Es casi increíble, ¿no? Para la gente. Yo le digo a los migrantes, ahorita es muy peligroso ir a Estados Unidos. Y los que viven en Estados Unidos, tengan cuidado. Tengan una ruta de escape y un plan de escapar a México de alguna forma. Si ven que se está poniendo muy cañón, miren, yo creo que si llega el primer bombazo, es hora de escapar a México, así de plano. A los que están en Estados Unidos, si ven el primer bombazo, si se atreve Netanyahu a estallar una bomba nuclear, entonces sí tienen que regresarse para acá. Y a México le puede afectar el norte del país, sí le puede afectar, por ejemplo, un pulso electromagnético sobre Estados Unidos le podría afectar al norte de México, pero bueno. No bombazos nucleares. No estamos hablando de una guerra nuclear generalizada. No, eso no se puede. Eso sigue sin poderse. Si una guerra nuclear generalizada sí acaba con todos nosotros en algunos años. Entonces eso no se puede. Nadie se va a atrever a hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasó en la mañanera del presidente. Con el embajador Ken Salazar, muy buena relación. O sea, al parecer Ken Salazar se va a reunir con Norma Piña y el presidente le recomienda cuidar su cartera.
es un buen representante del gobierno de Estados Unidos, del presidente Biden, y pues se tiene que reunir con todos. Pues no, pero está en su derecho. Lo único que le hubiese sido recomendado, si me hubiese preguntado de que iba a ir a la corte y que los iba a ver a los ministros, le hubiese yo advertido que tuviera cuidado, ¿no? Nada más. Pues que de la cartera y de otras cosas. Pero lo demás, no hay ningún problema. Dice esta Elizabeth que ya tiene unos proyectos. Sí, no te preocupes, Elizabeth. Será algo temporal. Nada más es para, no sé, para no pasársela tan mal. Digo, vivir sin electricidad unos meses, pues sí puede estar fuerte. Digo, ya en Gaza lo hicieron y pues sí estuvo bien feo. No se mueren todos, ¿no? Pero está feo. O sea, Gaza llevan sin electricidad y sin agua un buen rato ya. A cada quien. Sí. Y no es ingenesismo. O sea, y le tenemos mucho respeto. Y él ha sido muy respetuoso. No, dentro de México no creo que la gente sufra, porque se puede, si de repente se va la luz en algunas ciudades del norte del país, la CFE puede rápidamente cambiar los transformadores. Eso no es problema para nosotros. El problema es para un país que le atacan todos sus transformadores. Ese sí es un problema. Eso sí se tarda meses en regresar la luz. De la independencia, de la soberanía de México. ¿Y recuerdan el embajador que estuvo en el primer tramo de la administración de López Obrador? Es que miren, imagínense, ¿no? O sea, es Rusia contra la CIA. Entonces, ¿qué va a hacer Rusia? Primero, no caer en provocaciones. Ganar la guerra de Ucrania, quitar a esos nazis de ahí, ajá. Es la idea, quitar a los nazis de ahí. Y, pero el problema es que estos nazis han sido impulsados por la CIA. Y el problema es la CIA. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ok, entonces Netanyahu manda una bomba a Irán. Irán no contesta. Contesta Corea del Norte. ¡Pum! Destruye base militar de Estados Unidos. ¡Bolas!, ¿no? Y Estados Unidos dice que entró a la guerra nuclear. Y Rusia le dice, no, ¿sabes qué? Paz, pulso electromagnético. Voy por los de la CIA a desmantelar la CIA. Y le pide ayuda al gobierno de Estados Unidos, al de China, para mantener a la población en Estados Unidos, desmantelar la CIA. Desmantelar la CIA es una cosa de que tienes que paralizar a Estados Unidos. No matar a la gente, sino paralizar a Estados Unidos. O sea, y sí, en ese momento donde esté a punto de estallar la guerra nuclear, pues sí, yo creo que se van a alinear mucho los intereses para decir, ok, es la CIA, échensela, ¿sí? O sea, en vez de guerra nuclear la CIA, pues vamos por la CIA, todos vamos por la CIA. ¿Sí? Eso es muy probable. ¿Quién tiene libertad para expresarse? Nosotros hemos tenido de parte de él una actitud de mucho respeto del gobierno del presidente Biden y también del presidente Trump en su momento. Los embajadores han portado muy bien. El que estaba de embajador con el presidente Trump, hablando muy respetuoso, muy respetuoso, hasta que salió, dio una declaración que además está en su derecho. Dijo que en efecto yo había optado por no enfrentar a las bandas del narcotráfico para darle más atención a la seguridad pública. Es un criterio. Y nosotros lo que queremos es la paz, la tranquilidad en nuestro país, que no haya asesinatos, que no haya secuestros. No vamos
a actuar como policías de ningún gobierno extranjero. Primero, México. Primero, nuestra casa. Y en temas de justicia, ¿recuerdan el caso de Samuel García que tuvo una salida en falso? Él quiso ser candidato presidencial, se bajó. No me acuerdo por qué Rocha sacó lo de Samuel García. No me acuerdo. Pero vamos a seguir viendo al presidente. Miren, ellos tienen un equipo de N.000 personas en Mañanera 360, ¿no? Aquí somos el gato y yo, y el gato está dormido. Castigaron a un juez. Fíjense lo imparcial del Poder Judicial. Me enteré que castigaron a un juez o lo destituyeron de Nuevo León, que fue el que le concedió un amparo al gobernador Samuel García. Es el primer caso en los últimos años. Y aquí les puedo presentar 10 casos graves de jueces y de magistrados y de ministros que gozan de impunidad. Bueno, yo he estudiado el patrón de esta gente y estudiados en universidades privadas de la Iglesia Católica. Digo, me da vergüenza con ustedes estarme repitiendo tanto, pero es que en México la fórmula es súper sencilla, ¿no? Incluso se metieron en la UNAM y siempre es la misma élite. Estos supermochos, ¿no? Los supermochos les debería yo de poner, así hacerles un programa. Los supermochos. Pues la Carla. ¿Como quién? Como la Carla Humphrey. Como estos jueces corruptos, ¿no? Andan por todos lados. Si van a leer el libro de Juárez de Para mis hijos, es muy importante ese libro que lo puedan leer. Porque ahí viene que Juárez se enfrentó exactamente a esa misma estructura. A que los abogados los formaba la Iglesia Católica y los jueces eran de la Iglesia Católica. Y aunque no es tanto por los por la religión o por. Sino es a qué grupo pertenecen. Es a qué grupo pertenecen. Es lo tendencioso de la actitud del Poder Judicial. Yo no pertenezco, como es de dominio público, a ese partido al que pertenece el gobernador de Nuevo León, pero considero que es un abuso, un descaro. Pues el Poder Judicial al servicio del bloque conservador. Entonces, sí, tenemos diferencias. El tren. Nada más que, pues eso lo va a resolver el pueblo. El tren. El pueblo resuelve. Y ya también no puedo decir más porque. Dice Vicky que los supermoches de los supermochos. Los supermochos con sus supermoches. Exactamente. Eso lo explica así clarito. Los supermochos con sus supermoches. Bueno, luego enseñó el presidente esta foto del Borolas. Y lo que me sorprendió de esta foto del Borolas es que García Luna está más bajito que el Borolas. O sea, García Luna también es un taponcito como el Borolas. Esa no la conocía, ¿eh? Miren nomás. El García Luna más chaparro que el Borolas. No, pero de ahí de que estén tan chaparritos, luego los chaparritos son re mala onda, ¿no? Así, la musiquita de 360.
mano de la ultraderecha española en la elección de México. Vox ofrece a Xóchitl Gálvez su apoyo para el... Dijo Xóchitl Gálvez que con Vox ni a la esquina, y luego les dijo, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me van a dar? ¿Cuánto dinero me van a dar? Supe que un grupo afín a el bloque conservador de México, igual, dicen que ese grupo de derecha de España ya se suma y va a ser también guerra sucia. Qué bueno, ¿no? Porque nos van a seguir ayudando. El otro día me estaban contando de que ya se habla de que gente simpatizante de nuestro movimiento de la transformación son los que están de asesores de nuestros adversarios. Porque nos ayudan mucho. Pero bueno, ni modo que yo termine de asesor, de consejero del bloque conservador. Eso sí, no, hasta allá no vamos a llegar. Sí se le da consejo a cualquier persona, pero no es para tanto, ¿no? No es para tanto. Y es que además, si uno es analítico, observa que de diciembre a la fecha que desataron la guerra sucia con esto de narcopresidente, la aprobación de López Obrador se ha ido por las nubes y por eso les machaca el presidente. Y está padrísimo, ¿no? O sea, el presidente empezó con 75 y va a acabar con 75. Y además no se puede porque el otro 25 es imposible de convencer. El otro 25 son estos mis reyes corruptos que necesitan hacer business a través de amiguismo, que no les alcanza la creatividad para ser legales, ¿no? Y que vienen de tradiciones familiares de corrupción. Entonces, esos son imposibles de convencer. Un escritor no debe repetirse, pero un dirigente político, y más en las circunstancias actuales, cuando se está... Eso de que el escritor no debe repetirse, y si te repites eres dirigente político, me estoy dando cuenta que ya me estoy volviendo como parte de la política, porque me repito y me repito. Me la paso repitiéndome. Llevando a cabo una transformación, hay que repetir y repetir, porque es una labor de concientización, de politización. El periódico Reforma, que es un periódico, como es de dominio público, conservador, hace 2 o 3 días dieron a conocer una encuesta, y lo repito porque les molesta mucho, también de manera fraterna, cariñosa, que no hay que enojarse, ni mucho menos odiar. Pero ¿por qué no pones la encuesta otro ratito? ¿Por aquí empezó la guerra sucia? Y miren lo que sucedió, porque el pueblo es mucha pieza. Pues también dice, el pueblo no traiciona. Lo ha comentado una y otra vez el presidente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de esta mañana 360. Vamos a ver los comerciales de 360. Los comerciales de 360, no manches. Antes te pasaban así el de ¡va a entrar a la cancha Maynes! ¡Maynes presidente! ¡Maynes presidente! No manches, ¿qué onda? El Movimiento Naranja tiene esta idea como de hipnotizar a la gente como si fueran las ratas de Himmelin, ¿no? Y les va con la flautita así de Maynes presidente, porque el Maynes es un estúpido, ¿no? Pero Maynes presidente, Maynes presidente. Y están, te la repiten tanto en el radio que va uno caminando por la calle. Maynes presidente. Maynes presidente. Nuestros adversarios, los conservadores corruptos, quisieran que pudieran demostrar de que somos iguales a ellos, a los corruptos. Brincos dieran si pudieran demostrar que somos iguales. Entonces, quieren que se mantenga esa idea como si nada hubiese pasado.
¿Qué transformación? Ni que nada. ¿Sigue igual? No. No sigue igual. Y por cierto, el presidente López Obrador está tirando aceite. El programa 60 Minutos de Estados Unidos es quizá el programa más importante en términos periodísticos. Sí, va a salir en 60 Minutos. El de Estados Unidos es muy famoso, ¿no? Pero en México también se acuerdan que existía 60 Minutos, nada más que aquí lo hacía Jaime Maussan. Aquí lo hacía Jaime Maussan y era sobre los extraterrestres falsos de Suiza. Por eso lo quitaron, ¿no? Pero sí, cuando yo vi ese de los extraterrestres de Maussan, de los de Suiza, dije, no manches, esto sí está cabrón. Y luego cuando estaba yo en Zurich, resulta que el tipo ese, el tal Billy Mayer, es conocido por ser así un súper fraudulento y le encontraron los platos voladores en su sala, ¿no? Y cómo los filmaba. Y la chava esta que mostraba que era la extraterrestre era una actriz del cantón de Valis, ¿no? De la televisión local de Valis. Bueno, el presidente va a salir el domingo 24 de marzo a las 7 de la noche en Estados Unidos, al parecer. Entonces lo veremos. ¿Le haremos traducción o cómo? ¿A poco va a aparecer en español? Pues el presidente, no habla inglés, pero supongo que ya lo van a pasar en inglés. La de intermediación prácticamente la hemos eliminado. Porque era nociva y daba pie a la corrupción, a los moches. Ahora los apoyos que se entregan, que son derechos de los ciudadanos, no dádivas, se dispersan de manera directa. Por eso ya están funcionando cerca de 3,000 sucursales del Banco del Bienestar. Entonces, ya no hay intermediación. Antes habían organizaciones de la llamada sociedad civil y los líderes pedían recursos en nombre de la gente. Ya a la gente no le llegaba nada. Había moche, piquete de ojo, o no les llegaba completo. Eso ya se terminó. Moche, piquete de ojo, manita de puerco, había de todo. Manita de puerco. El Roche es bastante bueno, me cae re bien. A veces cuando puedo ver al presidente no veo 360 y cuando no puedo ver al presidente veo 360. Qué bueno es también el Roche. Vamos a seguir viendo al presidente. Ahí se me fue, acá. Primero. Ya se inició todo este plan aquí en Veracruz. Contamos con el apoyo de Cuitláhuac. Hay algo también importante. Antes de que se adhirieran todos los estados a este plan, ya en Veracruz se habían mejorado muchos centros de salud y se habían iniciado la construcción de hospitales y la rehabilitación de hospitales que quedaron abandonados. Aquí hay dos, aquí en Coatzacoalcos, que nos ha costado trabajo, pero ahí va. Uno es el materno infantil, pero hay otro, el de Nautla. Dejaron como elefante blanco. Aquí en Cuautitlán Izcalli no están abandonados los hospitales. Está abandonado el Kentucky Fried Chicken. Esta tienda blanco que luego se volvió Soriana o quién sabe qué. También está abandonada. Y que encontré por ahí otro. Un Office Depot que está abandonado. Sí, una construcción. Sí, y además fracturada, ¿no? Sí. En un pantano construyeron. No les importaba la salud y tampoco les importaba cómo operar un hospital. Le preguntaron al presidente sobre el penal de Papantla, Veracruz, particularmente. Pero bueno, es un penal que supuestamente... Un penal especializado en voladores. En voladores de Papantla. Esos que se vuelan las cosas... Puro pepenador volador, te vuela tus cosas. Muy bien. Bueno, de algo nos tenemos que reír, ¿no? Porque son notas pesadas, entonces se la tiene que pasar uno bien. Rosa Isela. Esta también es pues ahí están Raquel y Rocío Nale. Y ahora también se presenta Rosa Isela como una mujer fuerte para...
y muy cercana a Claudia Sheinbaum, ¿eh? Para el 2030. Aquí en el estado de Veracruz está la construcción de un hospital, de un penal en el municipio de Papantla. Efectivamente, en el 2009-10 empezaron a construir un penal, pero pues hasta la fecha, ya estamos a 2024, ese penal no ha concluido. En el Inter, en el 2014, pues tuvo diversas inauguraciones sin haber estado concluido y mucho menos con la integración de los reclusos, de los internos, adentro de las instalaciones. Así que todavía hasta la fecha hay una investigación por parte de la Fiscalía General de la República de la utilización de esos recursos, que fueron muchos, más de 10 mil millones, de un penal que nunca fue terminado. Fueron alrededor de 15 empresas las que participaron, pagándoles y no terminando los servicios para los que se tenía derecho. ¿Qué cosa es lo que puso el gobierno en la actual administración del 19 para acá? Pues el terreno, digamos así, y lo que poco que se había construido adentro de Papantla. Lo comento en términos generales, y este convenio hace que el desarrollador ponga la parte que falta aún para esta construcción. Y a la fecha, pues no se ha concluido con este contrato y se han dado prórrogas para que se termine la continuación, pero ya nos vamos y no se acabó y no se ha cumplido con este convenio. Lo que me ayuda y ayuda al pueblo, esta secretaria, hija de una maestra rural de la Huasteca Potosina, y para orgullo del gremio, periodista. ¿Saben cuánto ha significado de ahorro la intervención de esta secretaria por esos reclusorios, ¿no?, de la corrupción, de esos reclusorios privados, porque se modificaron los contratos? Solo en nuestro gobierno, 10 mil millones de pesos de ahorro. Así como tiene AMLO a Rosa Isela, así el otro día que fui al Instituto de Formación Política me agarró el fisgón y les dijo a los chavitos del instituto y a los que lo ayudan, les dijo: miren, este cuando estaba bien chavito demostró el fraude electoral y es un genio. Y yo así: no te pases. Fíjense lo que esto representa. Es un orgullo contar con el apoyo de compañeras, compañeros del gabinete, como Rosa Isela. Gracias, presidente. Porque eran contratos ¿a cuántos años? A 25, 30 años. Y se combinó con ellos una quita del 15% que representa 40 mil millones. ¿Pero saben cómo estaban los contratos? Que cuando se vencía el plazo, la obra le quedaba a la empresa. Ni siquiera pasaba a ser de dominio público. Un aplauso para Rosa Isela. Sí, esa era clásica, ¿no? Y ese es el esquema de corrupción, ¿se dan cuenta? O sea, contrato privados para que construyan una obra, yo pago, yo pongo el dinero, ellos nomás ganan, y al final incluso la obra es de ellos. Más corrupto no se puede. Y ahora hay unos anuncios por ahí de Xochitl Gálvez donde ella dice que si no te atiende el gobierno, entonces el gobierno le paga a unos privados para que te atiendan. Pues ese es el mismo esquema de corrupción de siempre, ¿no? Y le preguntaron al presidente López Obrador, a ver, vamos a ver qué sobre la basificación de trabajadores de Pemex en Veracruz. Sí, la basificación, pues en todos lados anda basificando gente. A mí no me ha basificado en el poli, ¿eh? Yo sigo siendo profesor interino, aunque tenga SNI. Ahorita estoy renovando el SNI, pero ya cambiaron las reglas. Parece ser que sí paso. De panzazo, pero paso. Pacificación, como no se veía en mucho tiempo en Pemex. Creo que como 24 mil trabajadores transitorios han sido pacificados. Sí, lo que sucede, ellos están pidiendo
que a los técnicos que se les da trato de trabajadores de confianza también se les basifique. Vamos a pedirle al director de Pemex que atienda esto que están planteando. Las sugerencias del chef. Las sugerencias del chef. Hoy en la comida tenemos chicle. A ver, ¿de qué está hablando? Los delitos que cargaba mayor incidencia previo al 2020 se han logrado reducir de manera... El secuestro, sí, el secuestro se vino abajo. A ver los datos aquí. Seguridad en Veracruz, sí, se estuvo burlando. A López Dóriga hoy también le mandé un tuit, lo tiré a la lona, porque se quejan de Cuitláhuac y Cuitláhuac redujo los homicidios en 50%. Había una matanza en Veracruz, era de lo más inseguro Veracruz. Ha cambiado bastante, o sea, sigue siendo tal vez alta la violencia, pero era el doble antes, ¿no? Veracruz ocupa el lugar número... Dice Erika que ojalá y me den base. Pues es que ya no la quiero porque así se vive más a gusto. Ya ni la quiero porque así me la paso mejor. Delitos de alto impacto en Veracruz. Vamos a dejar estos temas. Vámonos a seguir viendo al presidente. Veracruz disminuyó la violencia, los homicidios en 50%. Y estos son los aumentos de todos los casos que se judicializan. Sí ha habido cambios porque cambió de fiscal Veracruz y empezó a funcionar la justicia. Veracruz. Bueno, y el presidente... Vamos a escucharlo para los jóvenes. Sosteniendo que fue lo de la explosión en Tlahualilpan, en Hidalgo. Ah, sí, lo peor que vivió, ¿no? Pues la pandemia y la explosión de Tlahualilpan. Los momentos más difíciles de su sexenio. Y al principio de la pandemia. Se quejaba este chayotero que va a salir en el debate. Este monito que antes estaba en Canal 11, no sé por qué se volvió tan nefasto. Hablando mal de López-Gatell en Twitter. Porque el presidente pues presentó que López-Gatell ya es parte de su gabinete otra vez. Ahora está como asesor de salud, de asesor en la administración y en la reformación del sistema de salud. Bueno, es que yo no sé de qué Gatell hablan, porque el doctor Hugo López-Gatell siempre dijo que te quedaras en casa, que tuvieras sana distancia, hasta se armó el monito este de la sana distancia, ¿no? Y que con el cubrebocas no era suficiente, que tenías que usar lentes y y careta y sana distancia y todo al mismo tiempo. O sea, el doctor Gatell no causó ninguna muerte. Al revés, te dijo que no te podías salvar ni haciendo lo que los otros te decían que hicieras, ¿no? Que no te dejaras engañar, que el cubrebocas realmente no te salvaba de nada, ¿no? Un sorteo de la lotería. Entonces, ¿no hay ejemplos en el mundo de un país con cubrebocas que haya tenido menos muertes que México? No. En China, por ejemplo, los dejaron encerrados y era programado con el celular a dónde podías ir y a qué hora para que no tuvieras contacto con otras personas. Lotería Nacional. Entonces, todavía hay tiempo de comprar pues un cachito porque... todo esto ayuda. Bueno, ya no pudimos lo del cachito. Bueno, este señor nefasto, groserísimo, qué bárbaro. Hoy le escribió un tuit a Álvaro Delgado. Miren, déjeme busco. Es que han de tener tantos twitters. Twitter Álvaro Delgado. Ahí me lo voy a encontrar porque este señor Salinas Pliego es de lo más grosero. Digo, yo critiqué... Estamos en Sin Embargo. Yo critiqué a Álvaro Delgado por andar insinuando que el presidente iba a ayudar a su amigo Salinas Pliego, ¿no? Y ir con el tema de esa manera. Desde que apareció en los periodistas el tema, ¿eh? Pero miren esto. Dice. Le dice Ricardo Salinas Pliego. Y se pone Don Ricardo Salinas Pliego. No debo nada y no voy a pagar al varita. Así que puedes llorar todo lo que quieras, pero no pago a llorar, perrita. ¿Ese es el dueño de TV Azteca? No manchen. Es como cuando se presenta, ¿no?, el dueño de la empresa de transportes y resulta que es un maleante, ¿no? Este tipo es un maleante, es dueño de TV Azteca.
¿Qué onda con ese tipo, no? ¡Qué bárbaro! ¿Y ahora qué va a demandar a Jesús Ramírez? ¿Por qué? ¿Por difundir documentos de la deuda fiscal? No se difundió ningún documento de ninguna deuda fiscal. Fue el SAT a aclarar cuánto debe el señor, porque el señor dice que no debe nada. O sea, el que sacó el dato fue Salinas Pliego. El gobierno tiene todo el derecho de desmentir algo. No mostró ningún documento, ni ninguna dirección, ni ningún teléfono, ni nada de eso. Ante la difusión que realizó la presidencia de la deuda fiscal de 63 mil millones de pesos que tienen las empresas de Ricardo Salinas, el empresario informó que demandará al vocero presidencial por dicha acción. Pero si fue el SAT, a través de redes sociales Salinas Pliego advirtió que lo denunciará a él y a la tribu de comunistas bajo el argumento de una violación a la ley por difundir los expedientes. El que metió esto de los libros de texto socialistas y comunistas, pues fue este idiota, ¿no? Realmente este señor está muy, muy tonto. El empresario acusó que existen leyes para arreglar ese tipo de conflictos y rechazó la difusión que realizaron. Este está buscando realmente corromper a los jueces de la Suprema Corte. Debo 63 mil millones, pues les doy un mil millones y ya, ¿no? Los mil millones no te los acabas nunca. Tendrías que gastarte diario 200 mil pesos, ¿no? Pues dice... Esta mañana se difundieron documentos de la deuda fiscal que asciende a 63 mil millones de pesos, los cuales han sido evadidos mediante amparos y diferentes acciones jurídicas. El documento está titulado como Expediente Grupo Salinas y puede ser consultado a través de la página... Ah, esto, ¿no? Estos, los documentos que tiene la página del gobierno para ser transparente. A ver, vamos a verlos. Vamos a ponerle por acá. 3 minutos. Expediente Grupo Salinas. Expediente Grupo Salinas. Contribuciones. No, pues son datos del SAT. No son los documentos del Salinas. O sea, obviamente el gobierno no va a cometer un delito, ¿no? Es que no manche. Beatriz Paredes ya quemó a Xochitl Gálvez. ¿Cómo no va a estar quemada si nació quemada esa señora? Ya un hombre decidió sobre el futuro que tú podrías haber tenido respecto a una candidatura presidencial. Porque no te consultaron. No me informaron. Pero no creo que haya decidido él, no. ¿Ah, no? Yo creo que este es un tema de grandes intereses. Yo no pienso que la política sea un asunto, te insisto, de carácter individual. Yo pienso que cuando ya se encuentra uno en las... Hay como estadios de la política. Ok. Entonces están los subsuelos de la política, los inicios de la política, y luego las grandes ligas, ¿no? En las grandes ligas este es un tema de grandes intereses. Mi apuesta, cuando decidí participar en el proceso interno, era convencer a los partidos de nuestra alianza que una candidata o un candidato, en este caso una candidata, pero hubiera apostado igual por un candidato, de centro izquierda era más funcional en esta competencia que un candidato o una candidata de centro o de centro derecha. Funcional, competitivo. Competitivo. O sea, que Xochitl es de centro izquierda. Xochitl es de centro izquierda. Ay, qué bárbaro, ¿no? Por acá. Cae la tuneada con coca granel en Coyoacán. La tuneada, detenida por elementos de seguridad de ciudadana de la CDMX, además cateó en domicilio que se usaba como bodega de armas. Sácatelas. Esta era la jefa de la banda. Dedicada a la venta de armas a través de redes sociales. Te llegaba por mensajería el arma. La conocen como la tuneada. Encontraron 8 armas, 20 cajas de cartuchos y dosis de polvos blancos, no necesariamente, para verse mejor. Sácatelas, ya la agarraron. Ahora, ¿a quién le van a llamar los televisos? ¿A quién le van a llamar los televisos ahora?
Dice, esto se sabe del secuestro masivo de familias en Culiacán. El gobernador de Sinaloa, Rubén Mocha, indicó que desde temprano los tres niveles de gobierno ya investigan los posibles secuestros en Culiacán. Este día se informó que varias personas fueron privadas de su libertad durante la mañana del viernes en La Noria, municipio de Culiacán. Las personas son integrantes de al menos tres familias. Recibió llamada de emergencia al C4 sobre la privación de la libertad de las personas. 15 personas secuestradas. Como bajó el número de secuestros, dijeron, a ver, vamos a secuestrar a alguien. ¿A quién? ¡A esos! ¿Y esos quiénes son? No sé, tú secuéstralos. Son rumores, hay elementos de relativa certeza de que esto sí ocurrió. Los culiacaneses. Culiacaneses no deben tener miedo. Son cosas que lamentablemente ocurren. La autoridad no está de ninguna manera rebasada. Así de. Es que dicen que bajaron los secuestros 90%. ¡Vamos a secuestrar a alguien! ¿A quién? ¡A ese! ¡Sas! Luego está este, ¿no? Conductor de camioneta Ford Lobo se lleva un hombre, lo mata y se da a la fuga. Y sale un video, ¿no? Donde se ve que trae a otro señor encima. No se ve que lo trae encima, pero es lo que uno puede concluir del video. Está muy violento. Lo pueden ir a buscar aquí, miren. Se llama, la historia se llama la de la camioneta Ford Lobo. Bueno, hay uno que no está tan violento. Ahora vamos a verlos. La historia del atropellado, miren. Aquí está esta camioneta. Se le está poniendo un señor enfrente a la camioneta. La camioneta le chocó el coche después de que lo provocó. Se lo llevó encima y lo lleva encima la camioneta. Frena, se cae y lo atropella y lo mata. Y le pasa por encima y se va a la camioneta. Y aquí hay otro video donde se ve que el que acabó muerto se baja de su auto muy cañón y se pone a pegarle en la ventana de la camioneta. Dicen que era un montachoques. Era un montachoques. Pero entonces el de la camioneta va y le choca el coche de verdad, ¿no? Se le pone enfrente el gordo y la y se lo lleva en el cofre la camioneta y después lo tira y lo acaba matando, ¿no? Y el de la camioneta resulta que era un gringo expat. Aquí no se ve cómo lo mata. Un gringo expat de 70 años. Y el otro dicen que era un montachoques. Y la gente anda festejando en Twitter de que lo mató porque era un montachoques. Sí. Dicen, sí, yo ya sí me quiero echar a los que están en periférico. Yo no sé qué decir, pues claramente es un delito matar a alguien de cualquier forma, ¿no? Dice, legítima defensa, pues ¿de qué te estabas defendiendo? ¿A poco te iba a matar el otro? Pues te iba a montar un choque, ¿no? Pero eso no es matarte. No sé por qué la gente reacciona así, pero loquísimo ese caso. Crean mapa con los edificios irregulares del cártel inmobiliario. Miren, Clara Brugada, en lugar de estar poniendo su cara 15 veces en la misma avenida, en todos los postes que encuentra, ¿no? Claro, sin tapar el semáforo, porque eso sí es delito, pero en lugar de hacer eso, sí debería de agarrar y regalarle a cada mexicano el mapa con todos los edificios del cártel inmobiliario del Taboada. Pues sí, ¿no? Así es. Y con eso ya está. Guerra sucia no tiene efecto sobre AMLO y Sheinbaum, dice el Fisgón. Rafael Barajas, el Fisgón, presentó su nueva canción titulada El Son de la Guerra Sucia, que da continuidad a su análisis de la Guerra Sucia. A ver, vamos a ver la canción del Fisgón. ¿Dónde viene la canción del Fisgón? No, no me da tiempo de ver la canción del Fisgón, pero bueno, la recomiendo. En la Guerra Sucia usan mil argucias y tantas minucias que todo lo ensucia. Nos van a contar mentiras. Mentiras sin ton ni son,
sacan reportajes llenos de montajes para hacernos majes y causar corajes. Las mentiras las estiran, les dan harta difusión. Son muy chuecos y tramposos, son muy turbios, así son. Hacen la verdad jirones para llamar la atención. Dicen cosas espantosas, quieren causar comezón. Padecen de coprolalia, tienen lengua de matón. Tantas mentiras, las que tú miras. Sí, que sí, que no, sueltan mugre porque esos son. Los gringos vecinos, Pulitzers ladinos, periodistas finos y los de Latinos han armado mil conspiras y muestran su corrupción. Ese tal Taboada saca su tajada, pero en el debate se pasó de orate y nos fue a contar mentiras y cayó su corrupción. Dijo cosas mentirosas y no habló de su pilón. El cartel inmobiliario es un cartel mamalón. Ven y presta las encuestas para ver su evolución. Y las encuestas nos dicen que pierde la oposición. Cuentan mentiras y las estiran. Sí, que no, esta guerra se les volteó. Pues Fisgón, vaya que son muchos. Ah, bueno. Bueno, ya se nos acabó el mitote. Y bueno, ya dimos noticias internacionales. Estos son puros chismes de la política online. Ah, vamos a hablar de Robotech. Mira. Antes de los Transformers ahora son todo un fenómeno, ¿no? Han tenido un montón de películas, cada vez las hacen más sofisticadas. Hay un montón de juguetes de los Transformers por todos lados. Pero que yo sepa, los primeros Transformers era esta telenovela. Los japoneses, este juguete que me acaba de llegar, se los voy a enseñar así. Este juguete que me acaba de llegar es un avión para armar. Entonces vienen aquí, viene como para armar, ¿no? Este, hay que pintarlo. Yo se está riendo, se ríe de mí mi máquina. Hay que armarlo, ¿no? Vienen todas las piezas para armarlo. También trae su Lin Mei. Su Lin Min Mei. Se me olvida que se llama Lin Min Mei. No se llama Lin Mei. Lin Min Mei. Este, trae su Rick Hunter. Este, Mazinger Z se transformaba. No me acuerdo si Mazinger Z se transformaba un poco, ¿no? Este, bueno, pues la historia detrás... acá se llamaba Robotech y llegó ya tarde, a finales de los 80s. Yo me acuerdo que sí, yo la veía cuando entré a la universidad, no, a la salida de la prepa, por las tardes veía los capítulos y te quedas bien clavado porque era como una telenovela, ¿no? Que tenía una novia y luego tenía otra, ¿no? Y este, pues resulta que... But Macross pulled through, and despite shortcomings and setbacks, el creador... An anime masterpiece. El creador de estos monitos, Shoji Kawamori, quería ser un ingeniero aeroespacial y entró a esta serie, fue el creador de la transformación de este avión, se transforma en robot. Y lo que a mí me gusta mucho de este robot es que tiene una posición en la que es mitad avión, mitad robot, y esa me gusta mucho, cuando es mitad avión y mitad robot. Este, estos guerreros en Robotech en español les llamaban Baritech.
los guerreros Varitek, pero se llaman, en realidad se llaman Valkyrie, guerrero Valkyrie, ¿no? Y este es el 1AS de Rick Hunter. En la serie sale con varios. Primero sale que se sube en uno naranja, con el que conoce a esta Lin-Min Mei. Después tiene uno que nada más tiene una raya roja, es todo blanco y tiene una raya roja. Y luego tiene este, que es el de... es como la combinación del de Fokker, que se lo hereda a Rick Hunter, y luego le pone la raya roja también. Pues este es el creador de los... De los Transformers, básicamente, ¿no? On February 20th, y supongo que la idea de Transformers existía en Japón. Dicen que Mazinger Z, pero yo no me acuerdo si Mazinger Z se transformaba tanto. 60. Unlike many of his contemporaries in the anime industry, he didn't immediately gravitate towards drawing or painting, but rather he preferred to spend his time building with block toys and papercraft. In 1960, no, primero se dedicó, o sea, él quería ser ingeniero aeroespacial y no entró como dibujante, sino creando modelos de papel y de plástico. Son estos Transformers, ¿no? Interesante del tema es que sí, ese es el nacimiento de los Transformers. Yo creo que ese es el tema que vamos a ver hoy. Les quería enseñar también esto, pero... ah, sí, sí, se los voy a enseñar. Mira. Neumonía en pacientes inmunocomprometidos. Para esto que le pasa a mi mamá es muy especial para los inmunosuprimidos, que les bajas las defensas a fuerza porque si no sus defensas los atacan. Y sí, es impresionante que la neumonía es la que los acaba matando. Es muy importante controlar. Neumonía en pacientes inmunocomprometidos. La neumonía en pacientes inmunodeficientes es la principal fuente de morbilidad y de mortalidad. El término huésped inmunodeficiente se aplica a pacientes con una variedad de defectos subyacentes en las defensas. Son los portadores de estados de inmunodeficiencia primaria y adquirida, los que han recibido un trasplante de médula ósea o de órganos, los pacientes con neoplasias hematológicas o de órganos sólidos, y los tratados con corticosteroides o inmunosupresores. Aunque casi todos los tipos de microorganismos pueden producir infección pulmonar en las personas inmunodeficientes, ciertos defectos inmunológicos tienden a favorecer determinadas formas de infecciones. Los defectos en la inmunidad humoral predisponen a las infecciones bacterianas contra las cuales los anticuerpos desempeñan un papel importante, mientras que los defectos en la inmunidad celular predisponen a infecciones por virus, hongos, micobacterias y protozoos. La neutropenia y la alteración de la función de los granulocitos, como ocurre en las personas con leucemia, sometidas a quimioterapia y con metaplasia de la médula ósea, predisponen a infecciones por Staphylococcus aureus, Aspergillus, bacilos gram-negativos y cándida. La duración de la infección proporciona a menudo una pista del tipo de agente involucrado. La neumonía fulminante suele ser causada por una infección bacteriana, mientras que el comienzo insidioso habitualmente es indicativo de una infección por virus, hongos, protozoos o micobacterias. Ahí está eso, ¿no? Vamos a darle crán y vámonos al baile. El baile del productor. La roca cerca fina y una célula nació. ¿Qué creen? Que ya se metió debajo de la cama. No lo voy a poder sacar. Entonces, pues ni modo, no hay baile del productor, pero por lo menos lo saludó hace ratito. Nos vemos mañana. Divina, pues reportando al electrón, se hace gradiente para el protón, se forma. Respiración divina, pues transporte.